¿cómo están? Ya empezamos con el turno vespertino aquí en DGSTV y nos encanta, como siempre, tener a nuestras estrellas aquí en el foro. Y hoy nos acompañan los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 87. Muy bien, pero con más energía. A ver, hoy es jueves y deben de tener actitud de viernes chiquito, ¿no? Entonces vamos a intentarlo una vez más, a ver si les sale más fuerte y con más ganas. Deben de escucharlos hasta su escuela, que está un poquito lejos, ¿verdad? Ok, entonces hoy estamos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 87. Muy bien, y ellos nos vienen a platicar de un tema muy importante en nuestra época. En la mañana estábamos hablando de todo, del cambio climático que estamos provocando, los seres humanos sobre todo, y ellos nos vienen a dar la solución. ¿Qué podemos hacer respecto a todo esto, pero a través de qué? De la tecnología, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a empezar con las presentaciones. Vamos a comenzar de este lado para que a la cámara nos digan su nombre y ya podamos ver quiénes nos acompañan hoy, para que cuando les pidan los autógrafos sepan quién es quién, ¿verdad? Muy bien, allá por favor. Hola, yo soy Jenny y tengo 12 años. Hola, yo me llamo Fabiola y tengo 13 años. De este lado, el micrófono se lo pasamos, por favor. Hola, yo me llamo Fernanda y tengo 13 años. Hola, un gusto, soy Sandra y tengo 14 años. Hola, buenas tardes, yo soy Aris Antonio y tengo 12 años. Fíjense que les estaba preguntando antes de comenzar con el programa, ellos vienen de Iztapalapa, ¿verdad? De la delegación Iztapalapa, y ahí todavía hay algunas cuestiones verdes, ¿no? Hay ahí todavía parquecitos, hay bosques, hay zonas que todavía hay verde. Ustedes están, digámoslo así, de cierta manera un poco más al sur. ¿Y qué sienten ustedes cuando van entrando hacia el centro y ya nada más ven edificios y gris y cosas tristes? ¿Qué sienten de ese cambio? Me decían hace rato que hicieron una hora, un poquito más o menos, una hora. Y entonces, ¿cómo sienten ese cambio? A ver, ¿quién me quiere platicar? ¿De este lado? Pues yo. Pues el aire se siente ligeramente pesado, pero finalmente es por un bien y pues se siente... Sí, pesado. Hay tanta invasión que ha habido últimamente que pues el sentimiento es un poquito peculiarmente desagradable. Ok, entonces sienten como raro, ¿no? Muy bien. A ver, cuéntenme de qué nos viene a platicar hoy. De este lado, Fabiola, ¿sí? Bien. Platícame qué van a comentarnos hoy. Bueno, les vamos a comentar sobre la tecnología y sobre el medio ambiente, qué es y cosas así por el estilo. Ah, ok, la tecnología y el medio ambiente. Muy bien, entonces platíquenme primero que nada qué es esto de la tecnología, qué es esto del medio ambiente y cómo podemos mezclarlos, digamos. A ver, allá. Bueno, la tecnología es un factor muy importante, ya que a los seres humanos les ha servido mucho de ayuda, siempre la tecnología como que abarca mucho en este territorio y pues es muy importante para las personas principalmente, también para los humanos, simplemente es cosa de pensarlo tantito y por lo menos ayudar. Ok, ¿y el medio ambiente? ¿Acá? Bueno, pues hablando sobre el medio ambiente, está todo verde y nos ayudaría mucho porque nos ayuda con el oxígeno y ahora con la tecnología, como dice mi compañera, lo podríamos ayudar más a la tecnología. Ok, con la tecnología podemos contribuir entonces al cuidado de todo esto, de lo verde, que bueno, para nosotros ese es el medio ambiente, ¿verdad? Pero además, el medio ambiente, además de todos los arbolitos y de lo verde, también tiene relación con nosotros, con los seres humanos y con los animales, que cada día estamos haciendo su casa más pequeña, ¿no? Entonces hay que también pensar en todos los que viven en la tierra, además de nosotros. ¿Y qué es esto de la tecnología aplicada al medio ambiente? ¿Qué ejemplos me podrían dar de cómo estamos haciendo los seres humanos para aprovechar la tecnología en favor de nosotros mismos y del medio ambiente?
principalmente la tecnología a favor del medio ambiente se trata de contribuir precisamente al medio sin que haya daños colaterales y aún así satisfaga las necesidades humanas. Y por eso está siendo bastante, bastante necesitada, altamente demandada okay. Pues demandada, altamente demandada por diversas organizaciones, ya que se ha estado concientizando a la población de estos cambios en el clima, el calentamiento global y todo, y por eso pues tenemos varios ejemplos que podemos decir respecto a la tecnología a favor del medio ambiente. Por ejemplo, tenemos las casas hechas con materiales completamente reciclables y de reuso. Eso me parece algo muy importante y bastante innovador respecto al tema. Ok, y o sea, ya estamos hablando de toda la casa, tiene tecnología, ya sea materiales que ya fueron reciclados, materiales que se pueden reciclar o tecnología que tiene está en pro del medio ambiente, que gasta menos agua o que gasta menos luz o que tiene energías renovables, ¿no? Y todo esto de lo que estabas hablando, de que ahora ya se piensa en que las cosas no impacten negativamente al medio ambiente, se le llama… ¿Sustentabilidad? Sustentabilidad, exacto. Y sustentabilidad es una palabra que se está como poniendo de moda, ¿no? Como que ya todo mundo habla de la sustentabilidad, pero aparte de esta situación de que no se haga daño al medio ambiente, ¿de qué trata esto de la sustentabilidad? A ver, de este lado, Fernanda, que no ha hablado, cuéntame, ¿cómo es esta idea de la sustentabilidad y cómo nosotros podemos hacer algo sustentable? A ver, ¿quién le ayuda a Fernanda? Yo. A ver, de este lado, Fabiola. Bueno, más que nada que ayudar al medio ambiente porque, ¿cómo podría decir? Porque la tierra es nuestra casa, ¿no? Sí, y hay que cuidarla. Hay que cuidarla porque con tanta contaminación estamos haciendo daño al planeta. Ok. También puedo decir. Ajá. También se podía acabar el mundo con tanta contaminación por los carros de lo que tiene adentro, pues, lo que saca, pues puede ser dañino para nosotros porque lo respiramos, porque pues más que nada porque nos hace mucho daño a nosotros. Ok, entonces nosotros nos estamos, digamos, matando a nosotros mismos, ¿no? Sí, tenemos claro de que el fin del mundo y tanto, eso sí tiene razón. Okay. Y además, bueno, quería comentar que lo sustentable tendría que ser también lo autónomo, algo que a través del medio ambiente se sustente, se alimente y no le provoque ningún daño. Ok, bueno. Entonces además de que tiene que ver con los materiales de reciclaje y que ya fueron usados anteriormente, también tiene que ver con que sea una energía o un objeto que se pueda estar manteniendo a sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, no solamente algo que se construyó de una manera reciclable, por ejemplo, sino también tiene que ver con cómo vamos a administrar los recursos, por ejemplo, decíamos de la casa, ¿no? Pero fíjense que eso estamos pensando como a gran escala, ¿no? En una casa que en donde todo fuera sustentable. Pero en nuestra casa, o en nuestras casas comunes y corrientes, ¿cómo podríamos utilizar esto de la sustentabilidad? ¿Cómo podríamos hacer ciertas cosas sustentables? Yo diría que separando la basura orgánica e inorgánica para que la inorgánica se pueda reciclar y la orgánica se puede tirar al basurero y ser se me olvidó de reciclada. Ajá. Okay, entonces ahí lo primero sería separar, ¿no? Los residuos, porque ya hemos aprendido que la basura y los residuos son dos cosas diferentes. La basura sí está mezclada, los residuos es cuando ya los separamos, ¿no? Entonces decía nuestro compañero, pues orgánico e inorgánico primero, ¿no? Pero además fíjense que ahora ya nos proponen como varios métodos de separación, ¿no? Además de lo orgánico y lo inorgánico, en cuanto a lo inorgánico podemos separar plásticos, cartón, y hay ciertas cosas que nosotros mismos podemos volver a utilizar y hay ciertas cosas que, como decías, podemos llevar a algún lugar o cuando pasa el camión de la basura y él lo lleva a una planta recicladora.
Entonces ya hay muchas opciones, ¿no? Ya no hay excusas y también ya en ciertas zonas, sobre todo el Distrito Federal, cuando pasan a recoger la basura hay como ciertos días, ¿no? Ya como que nos obligan a separar la basura, de cierta manera, porque hay días en los que pasan por la orgánica, hay días que pasan por el cartón, así, ¿no? O hay ya carros que traen la separación, ¿no? Entonces ya no hay excusa de que nosotros no separemos porque ya nos dicen, ¿qué basura va a pasar a recoger el martes? ¿No? ¿Qué basura echamos del lado verde? Entonces ya estamos como aprendiendo. Eso es concientización, ¿no? Y es muy importante para ayudar al cambio climático. Muy bien. ¿Qué otra cosa estamos haciendo en nuestras casas o podemos hacer en nuestras casas que sea sustentable? Pues podría ser incluso el comprar aparatos de energía solar, ¿no? Tenemos que son las láminas solares, uh-huh, que absorben la energía del sol y la utilizan para hacer diversas actividades, ¿no? En vez de andar gastando energía en, no sé, comprar energía, bla, 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 entre otras cosas. Tenemos, pues de esa manera podemos ser autónomos, ¿no? Autosuficientes. Ok, bien, ¿de este lado? Otra cosa también es muy importante, es cuidar el agua, porque eso los hace mucha falta, porque también si no hubiera agua, nosotros no estuviéramos tampoco aquí, porque a los seres humanos y a los animales también es necesario tener agua, porque los animales, porque si no hubiera agua, pues se morirían. Y nosotros también, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Igual. Entonces, el agua es muy importante y hay que también hacer conciencia de esto, de no gastarlo. Primero que nada, ¿no? Ahorita nos van a dar algunos consejos a ver cómo es que a veces gastamos el agua sin querer, desperdiciamos el agua. Muy bien, de este lado tienen otra idea, ¿cómo más podemos ser sustentables? Reutilizando los materiales. Esa okay. es una buena manera de ayudar al medio ambiente. Por ejemplo, una botella de plástico, tú la podrías hacer como lapicera, como florero, como yo en mi taller hice un monedero con una botella. Eso es muy, 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 muy... ¿Innovador? Muy innovador, muy, muy fácil de hacer. Ok. Muy creativo. Muy bien. Entonces, eso nos ayuda al reciclaje, por ejemplo, ¿no? Es uno de estos métodos que estamos utilizando para convertir algo que ya tuvo un uso en otra cosa, ¿no? Pero fíjense, yo siempre les digo a ustedes los chicos, es como muy sencillo a veces decir, bueno, nosotros vamos a intentar reducir, y las tres R's, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar. Pero ya en la práctica es más complejo. Yo, por ejemplo, les diría, ¿ustedes tienen celular? ¿Todos tienen celular? Sí. Muy bien. Ahí me dicen así, claro, ¿no? Bien, si a ustedes les dijeran que ya salió el último celular y se los van a regalar, ¿lo aceptarían? La verdad. Sí. Seamos sinceros. Sí. Sí lo aceptarían. Sí. Bien. ¿Qué pasa con toda esta conciencia de que los celulares gastan muchísimos recursos? Son todas las partes de los celulares. En primera, generan toxinas, ¿no? El construir... Exacto, dióxido de carbono. El construir cada una de las partes genera un montón de pérdida de agua, un montón de smog, de dióxido de carbono. Y además, cuando los celulares ya no sirven y los tiramos, las pilas que generan tienen metales pesados y tienen líquidos que son tóxicos. Entonces, el celular que nosotros tiramos es un montón de contaminación, aunque no sea contaminación a gran escala, pero son toxinas que se van al medio ambiente. Entonces, yo siempre les digo, fíjense, podemos hacer pequeñas cosas como las que ya estuvieron diciendo, pero también la tecnología a veces impacta de manera negativa. ¿Cómo hacer que eso no ocurra? Porque, bueno, es muy complicado decir, ya no voy a cambiar de celular de ahora en adelante, ¿verdad? Porque sí queremos cambiar como que los celulares, cada vez que sale uno nuevo, queremos el nuevo, ¿no? Sí. Y no pensamos mucho en, ay, pobres animalitos que viven en el bosque, de donde talan los árboles, de donde sale la pantallita de mi celular, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que eso impacte menos, que la tecnología impacte menos al medio ambiente? Yo tengo una idea. Pues generalmente
nos obligan, prácticamente, entre comillas, nos obligan al reciclaje, nos obligan a esto, no precisamente obligar, sino que nos motivan de una manera en la que nos dan premios o castigos. Lo que a mí se me ocurrió es, bueno, que la sociedad se concientice de manera intrínseca. Esto quiere decir que lo hagan por un gusto propio y una satisfacción. Esto se consigue de diversas formas, he visto varias. Y de este modo la gente comenzará a contribuir al medio ambiente de manera favorable, contribuir a estas cosas por gusto, no por obligación ni por premios ni nada parecido. Es una solución que a mí se me había ocurrido. Ok, entonces que se haga, digamos, esta situación de concientización para que ellos lo hagan, bueno, para que todos lo hagamos, sí, por que nosotros queremos, ¿no? Más que porque nos digan, es que debes de cuidar al medio ambiente. Pero, ¿cómo provocar? Porque es, ya les decía yo, muy complejo y nos han dado la idea de que debemos de estar cambiando la tecnología, ¿no? Que la tecnología, y de hecho muchas personas lo dicen, que ahora ya la nueva tecnología es como desechable, ¿no? Como que está hecha para fallar en cierto tiempo, como que está hecha para durar solamente una cierta distancia, y entonces decir ya, ¿no? Y entonces necesitamos otro celular, necesitamos otro carro, necesitamos más ropa, necesitamos otros zapatos, y eso genera compras y eso genera que haya más desechos. Entonces, ¿qué creen? Que nosotros algún día los seres humanos digamos, no, ya no necesito más cosas, ya no me voy a comprar otro celular el resto de mi vida. ¿Creen que eso pase alguna vez? Bueno, lo que yo pienso, yo digo que no, porque entre más pase el tiempo, más tecnologías va a haber y van a querer más, comprar más cosas nuevas y pueden dañar, como usted dice, con los celulares nuevos pueden, con el líquido y los metales pesados van a poder, dañar el medio ambiente. Ok, entonces, ¿nunca vamos a hacer esa conciencia, crees? Pues yo digo que, no, sí, es complicado. Es complicado. Pues. No, ya les decía yo, como que si nos dicen, es que ya salió el nuevo celular, como que sí decimos, híjole, es que está más bonito. Se requiere mucha fuerza de voluntad. Ok, depende de lo que nosotros queramos para el futuro, por ejemplo, ¿no? Hay que pensar en eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya decían, si no hay agua, pues nos vamos a morir. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Es el celular o vivir? Vivir. Ok, bueno, ustedes lo tienen muy, muy claro. Bien, de este lado, entonces, cuéntame, las tecnologías positivas. Ya hay muchos ejemplos de tecnologías que sí están favoreciendo, que no están dañando o que son sustentables. ¿En qué ámbitos se podrían encontrar estas tecnologías que sí están ayudando a conservar el medio ambiente? Bueno, hay ciertos tubos de vidrio que hacen que la luz del sol entre y así ya no se genere tanta luz eléctrica. Entre luz, uh-huh. Y así eso se hace principalmente en tiendas de ropa porque ahí en los centros comerciales entra mucha luz solar. Entonces eso genera que ya no haya tantos focos, y como se rompen los focos, pues como los echamos a la basura, pues eso es muchas materias que están compuestas por el foco, no sé. También es difícil hacer algo como para ayudar al medio ambiente. Ok, bien, ¿de este lado? Pues yo digo que ya hay escaleras eléctricas que han ayudado a países, a centros comerciales, uh-huh. a empresas, todo, y hay, como dice mi compañera, se me olvidó el nombre de solar. Energía solar. Energía los solar. Los paneles solares. Paneles solares que se inventaron hace como unos años anteriores y y eso nos ayuda a ahorrar más energía para no dañar el medio ambiente, pues. Ok, bien. Entonces, estábamos aquí, los paneles solares, el aprovechar la energía solar, no por medio de paneles, sino ubicándola como en lugares estratégicos, ¿no? Que era lo que nos decían de este lado. Pero fíjense que
hace poco que vino nuestro especialista de las cuestiones ecológicas, nos decía que están promoviendo mucho el uso de estos focos, como ahorradores se llama, ¿no? Que duran mucho más tiempo que los focos de antes y que dan una luz que es más brillante, ¿no? O sea, que con un solo foco podemos cubrir más espacio de electricidad, ¿no? Es sí. Más luz que da con menos gasto de energía. Pero nos dice que a la larga, un foco de antes, cuando se rompía, de hecho los cristales no son muy tóxicos. Y el filamento, pues en realidad no es de metales pesados. Entonces no era tan malo para el medio ambiente. Y estas luces blancas que nos están llamando como focos ahorradores, en realidad son muy tóxicas. No para nosotros cuando los utilizamos en casa, pero sí cuando los desechamos, porque este foco está construido con un material que es muy denso. Entonces, cuando lo tiramos a la tierra, pues la tierra no puede consumir esto. Esto no se puede reciclar, un foco de estos no se pueden reciclar y el material del que están construidos daña el suelo. Entonces, fíjense cómo a veces lo que parece favorecer en realidad tiene sus consecuencias también, ¿no? Yo creo que lo más importante entonces es la primera de las R's, reducir, ¿no? Ya decía, reducir nuestro gasto de agua, reducir nuestro gasto de electricidad. ¿Y cómo podemos hacer eso? A ver, cuéntenme. ¿Cómo podemos empezar a reducir la basura que le generamos o la contaminación? De principio, dejar de consumir. Okay. Es lo principal, el elemental. Bueno, si consumimos, entonces lo que hacemos, desechamos cosas que probablemente puedan ser servibles todavía, ¿no? Ok. Es una idea. Ok, entonces lo primero es dejar de consumir, ¿no? Si no lo necesitamos, no lo compramos. Que además, déjenme decirles que, bueno, dicen los hombres que para las mujeres es todavía más difícil, ¿no? Así que todo lo que queremos y todo lo que vemos, lo compramos. Aunque no es cierto, no es una cuestión de género. También los hombres les encanta comprar. Sí. Y dice la niña, sí. Pero sucede entonces que somos muy consumistas, ¿no? Entonces lo primero es ver, ¿lo necesito de verdad? Como lo que decíamos de los celulares, ¿no? ¿De verdad necesito cambiar mi celular? ¿O estoy bien con el que tengo y nada más es un capricho? ¿Y a dónde va a ir a parar el que ya tengo? Bien. Bueno, de principio eso. Y segundo, de que somos consumistas, ¿sí? Somos consumistas. Y bueno, ya no vamos a tirar una botella de aluminio en la calle, porque eso significa dinero tirado a la basura. ¿Qué pasa? México es uno de los primeros países en reciclar aluminio. Eso es un punto positivo que es debatible, ¿sí? Ok. Entonces, las personas están... Sí, fíjense, yo he visto, sí hay muchas personas que incluso se dedican a esto, ¿no? A juntar las latas y a llevarlas para que las reciclen. O sea, ya no todo se está yendo a la basura. Eso es muy bueno. Estamos haciendo conciencia y, bueno, ya hay personas que generan recursos, que generan dinero vendiendo esas cosas, ¿verdad? Entonces, ya van por ahí juntando sus latitas. Y eso es muy bueno. Exacto. Muy bien. Pues, chicos, ya casi se nos va a acabar el tiempo, así que vamos a empezar con las conclusiones. Vamos a empezar de aquel lado para que nos digan a la cámara a qué llegamos con este tema. Bueno, que tenemos que dejar de utilizar tantos materiales que de verdad no necesitamos. También tenemos que utilizar materiales que, por ejemplo, una lata de aluminio, si se puede volver a utilizar. Eso es muy, muy factible para el medio ambiente. Porque si de verdad ponemos nuestro granito de arena, pues podemos ayudar mucho al medio ambiente. Ok, muy bien. Más que nada, ahorrar todo lo que tenemos en la vida cotidiana, porque si lo gastamos no va a llegar un momento que ya no lo vamos a tener. Y por eso es necesario ahorrar todo lo que tenemos. No ser desperdiciados, ¿verdad? Porque a veces desperdiciamos mucha comida, mucha agua, exacto. Llegar a contribuir de esa manera, no desperdiciando. Sí, exactamente. Muy bien. ¿De este lado? También que más de nada, pues que no contamine, porque es lo más dañino para nosotros.
Okay. Y los animales, todas las especies que hemos existido. ¿Y cómo aquí. No contaminamos? ¿Qué no debemos hacer? Pues no tirar las cosas que no debemos de hacer. Bien. Por ejemplo, las pilas, que también son muy tóxicas, los focos y nada más. Perfecto, muy bien. ¿Allá? Bueno, tomando en cuenta beneficios y perjuicios que tiene la tecnología, pienso que siendo esta bien utilizada puede contribuir al medio ambiente sin causar daños al medio y no tendríamos que buscar alternativas de solución, ¿verdad? Ok, perfecto. Pues de primero. Gracias. Hacer conciencia también, ¿no? De qué estamos haciendo con la tecnología. Sí, bueno, mi conclusión es de que antes de comprar algo, verifiquen las cosas, las pertenencias de tus familias o para cuidar el medio ambiente y ahorrar el agua, energía y no tirar la basura en los lagos, ríos, mares, etcétera. Muy bien. Y otra cosa muy importante que no lo dije a mis compañeros, que no hay que tirar basura, porque también por eso, como dijo mi compañera, que que podemos contaminar el planeta. Es más ¿cómo podría decir? Más bien, no tirar basura porque lo podemos contaminar y así podemos que nuestro planeta, ya lo que está, lo podemos hacer más pequeñito. Ok, muy bien. Sí, también utilizar mucho la energía del sol, la luz del sol, porque eso, el sol es un factor muy, muy importante que nos ayuda tanto a nosotros como a los animales, a las plantas, y todo eso genera un gran bienestar para el planeta. Sí. Y no se nos va a acabar. Así. Okay. Y el sol es un recurso que no se va a acabar. Bueno, algún día se va a acabar, ¿no? Pero ya no lo vamos a ver. Muy bien, ahora vamos a los saludos, ¿ok? Vamos a empezar igual de aquel lado y para que la cámara envíen todos los saludos. Uh-huh. Bueno, un saludo a la 103, que ahí están mis amigas. Un saludo a mis papás, al director que nos están viendo. Un saludo, gracias. Ok. Yo mando un saludo a todos los maestros del Alejandro Volta, y un saludo al director. Muy bien, ¿de este lado? Yo doy un saludo a mi director, que es muy especial para mí, a todos mis maestros, que los quiero mucho, y un saludo muy grande a Pachuca Hidalgo. Hola, yo quiero mandar saludos a mi madre. ¡Hola, madre! Y a mi maestra, a lo mejor que me estén viendo, a mis compañeros, no sé si me estén viendo, y sí, pues hola también. Y a mi tía y a mi prima, ¡hola, las quiero mucho! Bueno, yo quiero mandar saludos principalmente a mis padres, a los maestros que me dieron esta oportunidad de estar en este show, este programa, pues, y y al director que nos está viendo ahorita y a los demás maestros, gracias. Ok, pues ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 87 y nos acompañaron hoy para hablar de la tecnología y el medio ambiente. Bueno, pues esto fue nuestros alumnos, no se olviden de que deben de consultar nuestros calendarios y nosotros le enviamos un saludo a todo el personal directivo, docente y administrativo de la Escuela Secundaria Técnica número 87, porque hoy nos prestaron a estos chicos para que vinieran a platicar con nosotros. Y como siempre enviamos un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos los programas de televisión y de radio. Pues nosotros nos despedimos, esto fue nuestros alumnos y nos vemos mañana. Adiós. Adiós. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran.
Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.